En el año 1982 me encontraba de pase en la Escuela Naval Militar, era teniente de navío, tenía 33 años y era jefe de un año de la Escuela Naval Militar, de segundo año. En esas circunstancias me entero, como nos enteramos todos los argentinos, sorpresivamente, de que las Fuerzas Armadas habían recuperado Puerto Argentino después de tantos años. Una importante sorpresa... Así que bueno, a partir de ahí comenzó todo un proceso que finaliza yo arribando a los pocos días a Puerto Argentino a cumplir funciones en el apostadero naval Malvinas. Bueno, durante el conflicto cumplí una sola y única misión, la de comandante del Fores. Mi primer misión, por ejemplo, fue la de darle apoyo a la Isla de los Estados, buque que estaba a cargo del capitán de corbeta Pallarola, para el minado de la zona externa de la, del estuario de la Dársena de Puerto Argentino. A partir de esa misión que cumplí apenas tomé el comando del buque, realizamos eh, navegaciones de carga, llevándole pertrechos, alimentos, hombres, armas, eh, fundamentalmente JP1, a diferentes destinos de ...de las Islas Malvinas... ...el más... ...el más este... ...utilizado por nosotros... ...al que le llevamos... ...prácticamente... ...muchísimo combustible... ...fue a... Green, Darwin... ...donde había una pista de fuerza aérea... ...donde había helicópteros del ejército... ...y... ...también a... ...Bahía Elefante... ...en el norte de la Gran Malvinas... ...donde trasladamos fundamentalmente armamento, munición y combustible para las aeronaves, porque ahí tenía la aviación naval, tenía una pequeña pista auxiliar eh, para trabajar con, con aviones y helicópteros. En, eh, en todo este trajín y todo este movimiento a través de las islas y a través del conflicto, surgieron, surgieron otras novedades, hacer búsqueda y rescate, que fue una de las una de las este, tareas más difíciles, y el buque eh, en esto tiene un récord, creo, porque rescatamos a los hombres que quedaron vivos del Isla de los Estados eh, después del hundimiento. Lamentablemente en ese buque se perdió toda la dotación, logramos salvar vivos al comandante y a un marinero, a un marinero de mar, que era español. Después de eso, rescatamos la tripulación de, del Monsunen y rescatamos también al buque Monsunen, que logramos sacarlo de, de su varadura y lo llevamos a Darwin y recuperamos la carga. También eh, recuperamos y rescatamos la dotación del Carcarañá, que cuando fue atacado, eh, nos destacamos a rescatar su tripulación, la rescatamos en su totalidad y la llevamos a a Puerto Zorro también, desde donde fue trasladada, me imagino, a Puerto Argentino. También fuimos eh, designados en un momento, una tarea muy, muy difícil, estábamos operando en el, est en el estrecho de San Carlos y cargados, no habíamos podido iniciar la descarga en Puerto Mitre, una de las tantas que hicimos para el ejército argentino. Y, nos destacan al sur de las Islas Malvinas a buscar los náufragos del pesquero Narval. Así que, en general, esas fueron todas, todas este, mis tareas en, durante la guerra. A toda esta vivencia, entre comillas, semi-administrativa y operativa, este, la vivencia más, más dura, más cruda, este, fue la que en determinado momento, y yo fuera de Puerto Argentino y fondeado, eh, alerté a Puerto Argentino del ataque del día primero de mayo, porque yo estaba fondeado aguas afuera, al norte de Puerto Argentino. Y, y a la mañana temprano. Cuando se produce el ataque, el primer ataque, digamos, masivo de aviones ingleses sobre el Puerto Argentino, yo lo detecto desde muchas millas este, de distancia. Yo en el horizonte estaba tomando un café con leche en la popa del buque. La proa de mi buque tenía la proa hacia, hacia hacia el oeste, o sea, hacia Argentina. Y en mi popa, hacia el este, hacia el mar abierto detecto muchos puntitos en el horizonte. Así que automáticamente tomé la radio y le dije a Puerto Argentino, atención, ataque del enemigo, muchos, muchos aviones desde el noreste, muchos aviones del noreste, desde el noreste, ataque a Puerto Argentino. Y a los segundos pasaron todos los aviones casi arriba nuestro. Y de un buque de prefectura de un guardacostas que me acompañaba, pasaron los aviones y atacaron Puerto Argentino. Lo que sigue después es apoteótico, yo diría, porque toda la reacción de la defensa de Puerto Argentino contra los aviones, todo volaba por los aires, a tal punto que a mí me hizo pensar que algunos proyectiles, como estábamos cerca fondeado de Puerto Argentino, que algunos proyectiles podían caer a bordo de mi buque e impactar en mi buque, cosa que gracias a Dios no pasó. No pasó. Así que bueno, eh, en el medio de todo ese desorden que era Puerto Argentino, con incendios y bombas que habían caído, fundamentalmente en el aeropuerto, yo decidí quedarme eh, unas horas más y no entrar. Y mirando el horizonte, dos puntos negros. Digo, atención, atención, dos contactos aéreos. Entonces me puse los prismáticos y detecté que eran dos helicópteros que venían en aproximación. Así que le, avité, le avisé al guardacostas de prefectura, le avisé a toda mi gente y ordené poner en marcha los motores y este, que empezaran a elevar, o sea, a. a a zarpar, a quitar el ancla del fondo, para que todo el mundo entienda. En ese momento, mientras estábamos haciendo esa maniobra y el de prefectura estaba tratando de librarse también de su, de su fondeadero, el helicóptero, uno de los helicópteros que había, que había ido hasta detrás de un eslote cerca del que estábamos nosotros, empezó a subir. ...y a dispararnos eh, con 12 con 7. En ese momento yo estaba dando órdenes en el puente... ...cuando de pronto, por obra de magia, empieza a volar todo... ...vidrios, este, maderas de la puerta, empezaron a entrar los proyectiles... ...y yo no me di cuenta en ese momento, un proyectil también le impacta a la radio. Mi primera reacción, como la de todos los que estábamos en el puente, fue... Este, irnos a la banda contraria, a la banda de babor. Y estando en la banda de babor, y el, y el helicóptero continuaba con su metralla, 12,7, este, a mí me duran unos segundos para salir del shock, y eh, esos segundos me, me sirvieron para decir. Yo soy el comandante. O sea, yo tenía que empezar a dar órdenes. Así que bueno, tomé mi fusil y, mis, y cargadores de sobra y me fui al puente de señales y a partir de ahí empecé. Mi buque tenía 25 metros, o sea, yo de, de eslora. O sea que yo gritaba y me escuchaban en toda la cubierta. Así que empecé a dar órdenes a toda la gente para que se, se apostaran en, en la banda de estribor para empezar a repeler el ataque y así empezamos a repeler el ataque del helicóptero. Cuando zafó el ancla y zarpamos, yo caigo a estribor y me empiezo a acercar, a aproximar al islote, para de paso a cortar distancias y tener una mejor medida para, para dispararle al helicóptero. Solamente teníamos nuestros fusiles personales, o sea, fusiles FAL 762. Así que en esas condiciones empezamos a acercarnos y el helicóptero seguía haciendo su juego de subir, dispararnos dispararnos y volver a, a, a ocultarse. ¿Cuál fue en ese momento mi forma de pensar? Yo estaba totalmente fuera de sí, excitado. Mi forma de pensar fue, me voy hasta el extremo del islote, digamos, barajando la costa, doy la vuelta y me voy al lado norte y lo ataco. ¿Qué sucede? Cuando llego al extremo del islote me encuentro que el helicóptero está con sus patines tocando el agua, le salía humo, y estaba estático en el medio de una zona de una pequeña bahía rocosa. ¿Qué hago yo? Le pongo pro al helicóptero y máxima velocidad, y empiezo a, a pensar. Lo llevo por delante, lo llevo por delante. Llegamos hasta estar a 50 metros y disparándole, y ahí sí seguramente nuestras armas eran más efectivas. Pero ¿qué sucede? El helicóptero ve evidentemente que yo me le voy encima, gira y se aleja. Cuando se aleja yo llamo a Puerto Argentino por la radio, que en ese momento yo no sabía que había, que había sufrido un impacto, tomo la radio y funciona, y llamo a Puerto Argentino a la central de operaciones y le digo, el helicóptero se aleja eh, echando humo. Me destaco en su persecución, cosa este, frase que le, que le causó mucha gracia a todos, porque la verdad, con mi buque, a ocho nudos, ocho nudos, el helicóptero va a 200, yo a ocho nudos, que más o menos para que sepan son unos 15 kilómetros por hora, yo intentando perseguir al helicóptero, pero yo ya estaba convencido que él tenía averías, como después lo confirmamos. Así que bueno, este, lo sigo atacando y el helicóptero se posa. Se posa arriba de un islo, no se posa, perdón, se pone estable sobre una roca eh, llena, blanca, llena de guano, de pájaros, a muy poca altura. Y ahí yo me doy cuenta que evidentemente el helicóptero está, está averiado. Así que yo me le empiezo a acercar. Sigo este, persistiendo en mi actitud y se aleja hacia la isla. Me entero después por un libro que escribe el, co el copiloto, el, que era un One Man Contra, el control del tiro de los buques. O sea, era un hombre de la Lacriti, en un helicóptero de la Lacriti, una fragata que estaba disparando sobre el aeropuerto. Entonces, este helicóptero se ponía en la dirección del tiro, el, el aeropuerto adelante de ellos, perpendicular, y le indicaba... Al buque, a los buques tiradores le indicaba si los disparos eran cortos o largos. Y el otro helicóptero, que no lo vi, en ese momento yo no lo veía, había ido al sentido del eje del aeropuerto, de la pista, era el que le indicaba a los buques si los tiros iban a la, izquierda, a la, izquierda, a la derecha o a la izquierda. De esa manera ellos centran sus salvas y hacen tiro más rápido, tiro efectivo, más, más este, con más este, secuencia, sabiendo de que están pegando en el blanco. Entonces este, yo después me entero con los años de que perjudicamos esta operación. Bueno, a 40 años eh, no soy el mismo. Hace 40 años era un joven. Que me llevaba todo por delante, este, un joven que no tenía dudas en dar la vida por la patria, me emociono mucho más. Recuerdo mucho más a todos los que quedaron en la isla y a todos los que están en el fondo del mar. Eh, ellos sí me afectan ahora muchísimo. Guerra que, como todas las guerras, a esta altura de mi vida, considero que se Considero que es el hecho más irracional que el hombre lleva adelante y que somos los militares los que, independientemente de prepararnos para defender el país, tenemos que insistir permanentemente al poder político en lo, lo cruel, lo duro, lo tremendo que es la guerra y cómo, y cómo se aniquila y cómo se destruye a seres humanos del otro lado. Yo sé que algunos no van a estar de acuerdo, pero sigo pensando que no hay metro cuadrado, hectárea, kilómetros cuadrados, provincia, ni nada que justifique la vida de un ser humano. Así que bueno, ese es mi pensar después de 40 años. Y pienso, agrego siempre en mis charlas, que si los cuarenta y pico de millones de argentinos nos unimos ¿Y vamos en un mismo sentido? La Gran Bretaña, el Reino Unido, Inglaterra, solo viene acá y se sienta y va a negociar con nosotros qué hacemos con las Islas Malvinas. No tengo ninguna duda. Se van a sentar ellos a negociar si nosotros tiramos todos en un mismo sentido.